puede que solo veas una gran M amarilla o una manzanita mordida, pero los logos de las marcas esconden mensajes secretos e historias que solo unos pocos conocen. Hoy en Hazte la Lista te contamos qué hay detrás de los logotipos más famosos. En sus inicios, Apple era una startup en la que tres veinteañeros, Jobs, Wozniak y Wayne, hacían computadoras. Todo funcionaba perfectamente, menos su logotipo. En él se podía ver a Newton leyendo junto a un árbol y colgando de una rama la famosa manzana a punto de caer, que parecía más una etiqueta de anís que un logo de una empresa tecnológica. Pero Jobs y compañía aprendieron eso de que menos es más y encargaron un diseño un poco más conceptual a Rolf Jano. El diseñador prescindió de Newton y se quedó con la manzana mordida, haciendo un juego de palabras entre bit, mordisco, y el concepto informático byte. La historia del Shoes de Nike se remonta a 1971, cuando Phil Knight, creador de la marca, le pidió a Carolyn Davison, un estudiante de diseño gráfico, que hiciera un logo que sugiriera movimiento. Así, Davidson se inspiró en una de las alas de la diosa griega Nike. A Knight este original trazo le pareció normalito, tirando a feo, pero como lo necesitaba urgentemente, tuvo que aceptarlo y apenas pagó $35 por el trabajo. 12 años después, como logo ya era un icono mundial, Knight se comió sus palabras y le regaló a la diseñadora un anillo de oro y un sobre lleno de acciones de la empresa. Aunque esta burlona lengua suele atribuirse a Andy Warhol, lo cierto es que el famoso artista solo diseñó la provocativa portada del disco Sticky Fingers. En realidad, el logo venía en la funda interior y su diseño es cosa de John Past, que en aquel momento tan solo era un estudiante que se abría camino como diseñador gráfico. Past se inspiró para crearlo en la diosa hindú de la muerte, Kali, y en los prominentes labios de Mick Jagger. Lo cierto es que solo cobró 50 míseros dólares por su trabajo, pero le ayudó a hacer su nombre como diseñador de referencia en el mundo de la música. A simple vista, el logotipo de Amazon no parece nada del otro mundo, pero si miras bien descubrirás que la flechita amarilla que hay debajo de las letras forma la boca sonriente de una cara, donde las dos letras A son los ojos y la M parece una nariz. Tampoco es casualidad que la flecha empiece en la primera A y termine en la Z. La idea es que tengamos la sensación de que esta empresa de comercio electrónico tiene todos los productos desde la A hasta la Z. Sencillo, pero genial. Muchos creen que los rombos azules y blancos de BMW representan las hélices de un avión. Y bueno, esto podría ser así porque durante la Primera Guerra Mundial la marca se dedicaba a hacer hélices para la industria aeronáutica. De hecho, en 1929 lanzaron este cartel promocional, pero la teoría de que fue esta publicidad la que inspiró el logotipo final tiene un gran pero. Este grafismo ya existía 12 años antes de la aparición del cartel. En realidad, los rombos representan la bandera de Baviera, que es donde la compañía tiene su sede. Mira el logo de Chupa Chups y dime qué famoso pintor es su creador. Te doy una pista. Exacto, Salvador Dalí. Se cuenta que en 1968, Enric Bernard, el inventor del palo más famoso del mundo, viajó hasta Figueres para convencer al pintor surrealista de que reformara el logo de sus caramelos. Dicen que en esa visita el pintor tardó menos de 60 minutos en dibujar la famosa margarita amarilla y también dicen que cobró una cifra desorbitada, no se sabe cuánto, por ello. Puede que hayas visto millones de veces el logotipo de Carrefour y ni te hayas dado cuenta de todo lo que esconde. Por un lado son dos flechas, una roja y otra azul, que apuntan en sentidos opuestos. Esto simboliza un cruce de caminos, que es donde esta empresa abrió su primer supermercado. Pero también es el significado de la palabra Carrefour en francés. Fíjate ahora en la parte blanca. ¿Qué ves? Sí, escondida pero bien grande hay una enorme C, la inicial de Carrefour. Además, los tres colores, azul, blanco y rojo, son los mismos que los de la bandera francesa, país de origen de esta marca. Y para rematar, hay quien dice que si giras el logotipo te encontrarás una flor de lis. En la década de los 50, a los hermanos McDonald's se les ocurrió construir dos enormes arcos dorados junto a sus restaurantes de carretera para atraer la atención de los conductores. Unos años más tarde, el empresario Ray Kroc consiguió el control total de la cadena y se empeñó en quitarlos, pero su asesor de diseño, Louis Cheskin, le convenció para que los dejara e incluso terminaron siendo el mítico logotipo que hoy todos conocemos. Según contó el propio Cheskin a la BBC, estaba convencido de que estos arcos recordaban a los senos de una mujer y esto creaba una activo mensaje subliminal para los consumidores. Un poco forzado, ¿no? Son los tres rugidos más famosos del cine y el único logo en cuyo protagonista, un león, es una imagen real en movimiento. Resulta que el diseñador Howard Dietz
se inspiró en el escudo de su antiguo equipo de baloncesto, los Columbia Lions, pero como debía parecerse demasiado, por no decir que era calcado, se les ocurrió hacerlo con un león real y en movimiento. A lo largo de los años hubo hasta 5 leones que rugieron antes de cada peli y a los que grabaron sin sacar de la jaula. El set de grabación se montaba dentro del recinto. Y sí, nosotros tampoco entendemos por qué el cámara está ahí como si no pudiera morir en cualquier momento. Y luego están todos esos con mensajes o imágenes ocultas. Te pongo 3 ejemplos. Escondido en la montaña del logo de Toblerone hay un enorme oso blanco. El logotipo de A-Style no es solo una A con 2 puntos. Y bueno, si giras el logo de OGC, te encuentras esto. Aunque no nos demos cuenta, hasta la más mínima letra, línea o color de un logo significa algo. ¿Y tú? ¿Conoces otros ejemplos como estos?